Me gusta pintar lo que la sociedad niega a la población con discapacidad o lo que yo vivo en mi entorno, que la sociedad no nos incluye dentro de ella. Lastimosamente, eso es lo que se está viviendo como país. Mi estilo o mi preferencia es los desnudos y más que todo hacia la discapacidad. Tengo una serie de cuadros, de 10 cuadros, donde pinté a una mujer con discapacidad al desnudo. He hecho varias series relacionadas con varios temas. En especial lo que la sociedad nos niega o lo que vivo en ese momento o cómo me siento en ese momento. Bueno, un artista llega a la asociación presentando unos documentos, certificaciones médicas de su discapacidad. Nos presenta 6 cuadros, de los cuales este proceso nosotros lo mandamos a Suiza, a nuestra casa matriz, dice. Ellos allá evalúan el trabajo de los artistas que presentamos y definen si puede ser becario o no becario. El arte para mí en este momento es lo principal en mi vida. Es una fuente que me da libertad. Y quisiera expresar mi arte más que todo en ese tema, en la libertad, en lo libre que puede ser uno o yo como artista pintando. Antes de mi accidente, a donde yo trabajaba llegaban unos almanaques pequeñitos que tenían unos dibujos muy bonitos. Pero yo no me había fijado que debajo de esos almanaques decía quién los había pintado. Yo simplemente veía la imagen. En una ocasión me puse a mirar y decía que eran pintados con la boca, que eran pintados con el pie. Yo no lo podía creer. El puente lo hacemos nosotros a través de 2 campañas que tenemos. Una para primavera, que son un producto que tenemos para el Día de la Madre, para Amor y Amistad y el Día del Padre. Son tarjetas muy de esas ocasiones. Y el otro es Navidad, que son calendarios y tarjetas de época de Navidad. Tarjetas de regalo, lluvia de sobres, etcétera. Ese es el puente que tenemos para que a través de estos productos las personas conozcan el arte de los artistas. He estado pintando, he hecho animales, paisajes y también flores. Animales me gusta pintar, siento que son muy tiernos, son una compañía, en especial los perros, porque desde que Pancho llegó a mi vida, aprendí a querer más los animales. Y pues siento que le da uno amor, ellos lo entienden a uno y son una gran compañía en los momentos, ya sean duros o fáciles. Uno de los principales artistas que conocí por primera vez de los estudios de él, cuando yo estaba en bachillerato, que veíamos artes plásticas, fue Salvador Dalí. Ese es uno de los artistas surrealistas. Ve todas las cosas y dimensiones de una forma diferente. Las cosas que uno ve
que son reales, las puede uno plasmar de una manera diferente, surreal. Y ahí es donde, digamos, nosotros los artistas tenemos esa imaginación para interpretarlo de diferentes maneras. Cualquier obra de arte que nosotros veamos. Todas las personas pueden ver una obra de arte y cada uno o cada una de esas personas puede tener una opinión diferente desde el punto de vista como lo vea la persona. Yo pinto al óleo, al yeso y el lienzo. Me gusta formatos grandes porque al pintar tengo más movimientos involuntarios. Entonces, cuando es pequeño se me dificulta. Me gusta mucho en color. Ya que me tengo, me gustan los desnudos. Y pintar series de un solo tema, varios cuadros, como contando una historia o una situación que esté viviendo. A mí me recomendaron venir a la asociación, pero yo no quería venir porque no me sentía capaz de hacer un cuadro. Aunque yo trabajaba en publicidad y manejaba el color, no me sentía capaz de dibujar un cuadro. Ya después de tanto tiempo de estar en la casa sin hacer nada y viendo la posibilidad de que podía pintar, le pedí el favor a una tía que me regalara un poquito de pintura y una tela, y ella fue y me consiguió unos óleos, un lienzo y unos pinceles. Me lo regaló y me puse a hacer un cuadro. Duré todo el tiempo de este mundo tratando de utilizar el pincel con la boca, pues no estaba acostumbrado a él. Sabía cómo lo utilizaba con la mano, pero no con la boca porque era mucho más complicado. Y empecé a pintar el cuadro y lo envié a un concurso, y cuando recibí la noticia de que me había ganado el concurso, era el premio a ser parte de la Asociación de Pintores con la Boca y con el Pie. Esos cuadros que yo admiraba cuando estaba trabajando y estaba en todas mis facultades, los vine a ver acá y sabía que era de acá que salían y llegaban allá. Reconozco en mis obras es la pasión que le pongo, el interés hacia ellas, porque siento que si no tengo interés no voy a poder lograr hacer mis actividades de pintura, y pues me inspira también como a llevarme a la imaginación. La asociación es mundial, estamos en 80 países del mundo. Nosotros no recibimos ayuda de nadie, nosotros somos autosuficientes en esto. Nosotros no trabajamos a través de las tarjetas y los calendarios, ese es el fuerte de nosotros. Y la asociación mantiene, o sea, a todos los artistas les da una beca mensual. Después de que un artista entra a la asociación, viene a ser parte como becario, y él entra con una beca.
las principales son el paisajismo y lo invisible, que digamos, transmito yo, es la tranquilidad, la paz, la armonía. Y eso es lo que de pronto yo quisiera transmitir, paz, armonía, tranquilidad. En ese momento, cuando yo empiezo a pintar, tengo que estar en un sitio que yo me sienta bien, tranquilo, para yo poder imaginar ciertas cosas. Ahí es cuando llegan a mi mente una montaña, un río, y yo lo puedo plasmar de la manera como se me venga a mi imaginación. En internet de mi autoría, que es una mujer con discapacidad en silla de ruedas, desnuda, y al fondo hay un espejo con una mujer desnuda sin discapacidad. Entonces, en esa obra en especial, quiero decir que la sociedad nos quieren ver como la del espejo, sin discapacidad. A esas mujeres sí la ven, pero en nuestro caso, las mujeres con discapacidad no la ven porque estamos en sillas de ruedas. En el momento que queda en una condición de discapacidad, se le despiertan sensibilidades que normalmente, anteriormente, no las tenía en cuenta. Entonces, en ese momento, uno empieza a estarse más quieto en un sector, empieza a analizar más las cosas, a ser más visual con su entorno, ¿sí? Analizar más cómo son las formas, cómo son los colores, cómo son las sombras. Y eso, en ese momentico, cuando uno lo está pintando, uno lo trae a colación. Uno, a medida que va pintando el cuadro, se empieza a acordar de cómo se refleja una sombra, cómo se refleja un color con luz, cómo. Y todas esas cositas las que uno va plasmando en el momento que está haciendo una obra. Que yo más admiro es a Fernando Botero, ya que él es un pintor famoso, ha viajado por el mundo y pues es reconocido por todo el país, y lo admiro mucho por sus obras de arte. Nosotros somos orgullosos de trabajar para la Asociación de Pintores. Yo conozco la asociación hace más o menos del 98. Estoy con la asociación y los valores son inmensos, o sea, la parte humana es grandiosa. Nosotros trabajamos en función de que el artista, por su discapacidad, se le vea como una persona normal, o sea, una persona activa, que no tenga ningún impedimento y que no vivimos de la caridad. O sea, decir que pobrecitos, nosotros no vivimos de eso, nosotros no. Por eso es que está este libro que tienes acá, uh-huh. El arte de la superación. Pese a la discapacidad y todo, pues admiran, y pues yo sé que de pronto he sido una persona de ejemplo para ellos, de superación, de transmitir de pronto en mis obras lo que siento, y agradecimiento de todas las personas.
La primera obra que hice después de mi accidente y que pinté con la boca fue un paisaje. Fue lo más sencillo. Pero, o sea, yo veo ese cuadro y fue el primer cuadro que yo hice. Yo voy pintando y me voy imaginando cosas que pueden vivir ahí, cómo pueden estar, en qué condición. Y esa es como la conexión que tengo con la naturaleza, ¿sí? O sea, poder plasmar un cuento en una obra de arte plástica. Y me durante los 20 años que llevo ya en la asociación, gracias a la asociación me han conocido a nivel mundial, me han valorado lo que yo hago como artista y tengo una mejor calidad de vida de la que tenía antes gracias a la asociación. Nos interesa a nosotros que valoren a un artista con discapacidad, que se vea, que no se tome como un problema. No, no es un problema. Un artista con discapacidad, sea la asociación o sea otra discapacidad, que hay varias discapacidades que obviamente estas personas no pueden estar con nosotros porque la labor de nosotros es pintar con la boca o con el pie. Y por obvias razones no puede tener movimiento en sus manos. Ya sea por nacimiento, un accidente, una enfermedad, etc., el movimiento en sus manos debe ser cero. Viajar por todo el mundo y ser reconocida a nivel mundial por mis obras. Aparte de mi pasión que es pintar, me gusta pasear, salir con ver ríos, paisajes. Cuando yo miro, observo, digamos, algo que me haya motivado, lo miro y es como si se grabara en mi mente para yo poder después reflejarlo en mi arte o en mi obra. O sea, ante todo, Dios es para mí, es esa fuerza que me dio, que me da, para yo poder seguir adelante con mi obra y seguir expresándome de esa manera. Y Dios es el que me da también esa sabiduría
y esa imagen para yo poderlo representar en una obra. La imaginación se ha desarrollado más. Son cosas que de pronto nadie puede pensar o imaginar de lo que yo estoy pensando. Yo creo que es una de las cualidades que se ha fortalecido en mí. Por lo general, digamos, los colores de mis cuadros, las figuras, todo eso, reflejan como tranquilidad, como calma. Y eso es lo que yo trato de reflejar. A mí no me gustan, digamos, los colores que son, que chocan mucho el uno con el otro, que haya desparpajo. A mí me gusta hacer formas, figuras, colores que reflejen calma, que reflejen tranquilidad, porque yo me siento así. O sea, yo no soy el más rezandero de los rezanderos, ¿sí? Pero cuando me entrego a orar, es solito lo hago y me siento en paz y me siento tranquilo y me siento bien. Entonces quiero también que una persona que vea una obra mía, cuando la vea, sienta esa tranquilidad, esa paz con la que yo vivo, con la que yo ando, con la que yo... El cotidiano andar mío es tranquilidad. Para mí el arte significa mucho, ya que pues es la forma en la que me puedo expresar mis sentimientos, más que todo cuando estoy alegre, porque no me gusta pintar cuando estoy triste por algo, porque pues no me inspira imaginación. Mientras que si estoy alegre, me inspira a llevarme a un mundo mágico en el cual puedo ver las cosas de otra manera. Yo pienso que un artista es una persona que deja una huella. Y eso es lo que yo quiero dejar. Yo quiero dejar una huella de saber que no importa las condiciones en las que uno esté, no importa las situaciones que vive en la vida, siempre, digamos, va a haber una profesión que lo va a poder hacer destacar aún. Sí, estuve trabajando en muchas otras cosas antes de mi accidente y por arte del destino aquí estoy y quiero dejar una huella. Cada vez que un artista presente un cuadro, que sea que las personas digan, wow, fue pintado con la boca o con el pie, eso es una cosa